que no ha de ver con bravuconadas, que ese ejército de bellacos me derrote. Ahora verás cómo la doncella vuelve a su apariencia verdadera. Mira, 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 mira. Mira, estáis en grado de apreciar las bellezas de sus formas. Mira, mira. Parece un sirena. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Qué Dulcinea? Dulcinea no se mostraba. Si se mostrara, ¿qué gracia tendría en comprobar una belleza tan notoria? La importancia está en que, sin verla, le has de creer, amar, jurar y defender. Bueno, dije que se parece, no dije es Dulcinea. Como Dulcinea no existe, existió y existirá jamás. Dama mejor. Estás exagerado, Gallego. Ella es mi dueña, mi su. El tuyo. Y todavía con la misma cantinera. ¿Cuántas veces hemos discutido ya sobre la propiedad del amor? Sobre la condición de la mujer. ¿Es condición natural de la mujer? Desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. No lo olvidéis. Ah, esas son cosas propias de tu siglo. En realidad, ahora se avanza hacia un amor distinto. Un amor hacia toda la humanidad. Ese hombre nuevo del que tanto hablas, hijo, ya existió, claro, ya existió en los libros de caballería. Claro, es el caballero andante para quienes están atarradas las grandes hazañas, los valerados dichos. Es el desfacedor de entuertos, ¿qué? Sí, claro, el desfacedor de entuertos, que le hacía prometer al patrón de no soltar más al muchacho, pero daba vuelta la esquina y nuevamente el señor a los azotes. Te lo recuerdo, capítulo 4 del primer volumen. Bueno, pero yo también te recuerdo que quise castigar a ese villano, pero no pude, no pude, porque estaba comprometido en otra aventura. Y cuando los caballeros andantes nos comprometemos en una aventura... ¡Ay! ¿En qué otra fantasía estará comprometido ahora? Ya va, no discutamos más de lo mismo, me cansé. Desde que llegaste aquí, no haces otra cosa más que contradecirme. Te pareces a Pancho a veces, que no se convencía en primeras razones de mis razones. Hablando de Pancho... Camilo. Hijo Pancho, tanto tiempo. Camilo, Cienfuegos, ¿de dónde me escribirás?
Querido señor caballero andante, Don Quijote de la Mancha, que en paz descanse. Desde esta ínsula maravillosa, le escribo donde trato de gobernar con justicia y equidad. Ernesto, luego de algún tiempo de inquietante soledad, alguien secretamente me hizo saber dónde estabas. Le hago escribir estas líneas porque, como vuestra merced comprenderá, aún no he aprendido a leer ni escribir. Han pasado siglos y no he aprendido el animal. Como sabes, un día desaparecí entre las nubes. Después de mucho tiempo, me enteré de lo que sucedió en Bolivia. Y por mi entendimiento y por sobre todo por el recuerdo de sus consejos, aquí todo funciona a la perfección. Pero a pesar de las caídas, reconforta saber que hemos alcanzado la victoria final. ¿Qué pasa? Nada. Yo recuerdo que Sancho, en mi lecho de muerte, me dijo que la peor locura que puede cometer un hombre en esta vida es dejarse morir por la melancolía. En esta vida, gallego, dejarse morir. Me parece que hay cosas que acá ya no tienen sentido. Hijo, ¿no percibes algo extraño en el aire, hijo? No hay viento, no pasa nada, no se mueve nada, no pasa nada, ¿no? Thank you.
Perdí una vida. Me quedan 5 todavía. Esos truanes. Esos truanes. Esos truanes todavía nos buscan. No puedo mirar allá. ¡Échale a mirar! ¡Rápido! ¡Hay que incendiarlo! ¿Hay que incendiarlo? ¡Claro! Así no pueden pasar ni tan tiempo escapar. ¡Vamos! ¡Hombre! Yo no estoy acostumbrado a dar la espalda a mis enemigos. No me importa cuántos años sea. ¡Necesito combustible para incendiar el cañaveral! ¡No! ¡Esto es solución mismo! ¡Sí! ¡No se compadece con las reglas de la caballería! ¡Le digo que sí! ¡No! ¡Ay, gallego testarudo! ¡Es tarde! ¡Allí aparece! ¿Dónde? ¡Allí! ¿No los ves? ¿Dónde? ¡Allí! ¡Allí aparece! ¡No! ¡No! ¡Es un descomunal gigante! ¡Gente! ¡A dos! ¡O no! ¡Tan! ¿Ves? ¿Qué es esto? Una silla. No es un gigante. ¿Eh? ¿Ves? Una silla. Esto, otra silla. No es un gigante. Vení, tranquilízate. Vení, tranquilo. Sentate. Vení, tranquilo, tranquilo. Sentate. Tranquilo, tranquilo. Séntate. Ahora nos tomamos un buen vino juntos. Recuerda, el que vino en demasía ni guarda secreto ni cumple palabra. Salud. Salud. Por los recuerdos. Por la caballería andante. Salud. Por la revolución. Qué bueno. Los grandes fines son hacer el bien a todos y el mal a ninguno. Salud. Salud. Aunque eso no suele ser tan fácil, amigo. Porque siempre alguno termina perdiendo. Pero la cuestión es que no pierdan siempre los mismos. ¿No te parece? Sí. Salud. 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 En mi diario de mis viajes. Una vieja costumbre. Pareces Cervantes, ¿eh? Que con la única mano que le quedó de la guerra llenó miles de páginas. Aunque has de saber que a mí me gustó más como combatiente que como escritor. Pues no tolero esos que dicen que las letras hacen ventajas a las armas. Como si los trabajos del espíritu pudieran exceder a los del cuerpo. Bueno, ahí podríamos estar de acuerdo. ¡No! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Bien! Bueno, por sobre todo yo soy un combatiente. Sé lo que es estar en un campo de batalla. El olor de la pólvora. La excitación de la lucha. El olor de la pólvora, el rumor de la metralla. La excitación de la lucha. Y yo digo aún más. Para la batalla también es menester el entendimiento, el conjeturar las estrategias, los enigmas, el conjeturar los daños que se tomen. Y por el enemigo, claro. Así es, así. Sí. Y tal es así, tal es así, que no es de dudar que las armas hacen ventajas sobre las letras. Sí, sí. A ver.
ver cómo es eso. Porque es muy claro. El fin último de las almas es la paz. A veces sí, a veces no. Y solo se puede alcanzar la paz por medio de las almas. A veces. Por sobre todo yo levanté las almas para eso. Pero lamentablemente no siempre. Pero no gana lo mismo el que lucha que el que escribe. ¿Quién sufre vino más? ¿Un soldado o un estudiante? Un soldado, desde luego. Pienso en ella. Pero vamos, si ella está permanentemente en tu imaginación, te acompaña a todos lados, gallego. Me acompaña la tristeza. Mi derrota no es el fruto de una espada, no. Sino de no poder verla a ella, de poder verla como realmente es. Bueno. Habría que preguntarse qué sucedería si lo lograras. ¿Estás mejor? Sí. El aire vuelve a entrar y salir de los pulmones como si uno aspirase la brisa del mar. La brisa del mar. La brisa del mar. ¿Te gusta la brisa del mar? Por supuesto. Para mí el mar siempre fue un amigo, un confidente. ¿Un confidente? Sí. Alguien que jamás reveló los secretos que yo le contaba. Y es más, siempre me dio los mejores consejos. Yo conocí el mar en Barcelona, sí. Un amanecer sangrante. Sí, era espacioso y largo. Mucho más grande que las lagunas de Ruidera en La Mancha. Recuerdo aquella mañana. Unas galeras disparaban contra las murallas de la ciudad.
como ajeno a todo lo que sucedía. Yo no podía imaginarme cómo eran de grandes todos esos bultos que por alto movían. Y entonces, amigo, fue allí cuando pensé que el hombre puede hacer pactos con el mar. Sí puede. Una vez el mar a mí me defendió. ¿Cómo fue? Yo era joven. Estaba a punto de comenzar un largo viaje de aventuras por Latinoamérica. Pero tenía una novia. Alguien a quien yo quería mucho. Que claro, demoraba mi partida en una playa argentina. Estaba recostado en su muslo cálido. Todo el universo flotó a mi alrededor. Todo lo que me rodeaba ya tenía. Cuando de pronto, un soplido más intenso me trajo nítida la voz del amor. Levanté la cabeza, pero no había nada extraño. No vi nada. Recogí de nuevo mis sueños en su regazo. Cuando de pronto sentí la advertencia del mar y sentimos frío, y nos alejamos de la orilla, escapando de esa presencia que con razón reclamaba mi demora. Y vos sabés, gallego, qué difícil que es para un hombre enamorado escuchar ese tipo de reclamos. Yo lo escuché y me fui. Y creí que me iba victorioso. Después he pensado si un pedazo de madera que la resaca lo arroja a la misma playa a la que quería ir, tiene derecho a decir, he vencido. Pero eso fue después. Y el después ya no importa el presente. La brisa del mar. ¿Sientes ese soplar de siglos? ¿Es de rumor inquieto? ¿Escuchas? ¿Escuchas lo que dice? Cada uno lo siente y lo escucha como quiere. Para algunos el mar no tiene olas, sino esperanza. ¿Oíste hablar de la isla de Pascua? La isla de Pascua, Pascua. ¿A qué reino encantado pertenece? A Chile, en el Océano Pacífico. Chile. ¡Oh, las Indias Occidentales! Claro, Latinoamérica. Luego, con mi compañero de viaje, ¿cuántas veces hemos soñado con llegar a esa isla? Mirábamos desde Valparaíso el Pacífico y nuestra mirada se perdía a lo lejos, buscando. ¿Y qué tiene de especial esa famosa isla? Muchas cosas. Aparte del leprosario que no sé si aún existe. Pero en ese lugar maravilloso, el clima es ideal. La comida es ideal. El trabajo es ideal. Y hasta las mujeres son ideales. Pero claro, debe ser así. Debe ser allí, claro, es allí. Debe ser allí donde Dulcinea pasea su verdadera hermosura. El relámpago duerme en las montañas y las rocas se incendian en las noches de tormenta. Porque has de saber que su belleza es sobrehumana.
pues en ella se hacen posibles los imposibles atributos de la belleza. Dice que los secretos que esconde son imponentes. Y que el viento convierte la lluvia en olas. Sus cabellos son de oro. Su frente, campos elíseos. Sus cejas, arcos del cielo. Sus ojos, soles. Y sus labios, corales. Los pescadores hablan con los peces. Y aprenden las canciones de las profundidades. Alabastra su cuello, mármol su pecho. Marfil sus manos. Dicen que allí llegaron hombres de lugares desconocidos, trayendo la sabiduría de no combatir jamás el destino de sus vidas. Viajar, viajar. Hombre, un hombre no es más que otro. Si no hace más que otro, ¡vamos! Sí, al carajo con esto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito un equipo. Una bolsa sin permeable. Para. Veamos por dónde ir. Pero antes, hagamos que el único dogma de este viaje sea la improvisación. Bueno, si la improvisación de la que tú me hablas no contradice las reglas de la caballería andante de la que no puedo separarme, puedes contar conmigo. Muy bien. Veamos por dónde ir. Vamos, gallego. Vamos. Me parece que por acá es más apropiado. Estos campos de la mancha saludarán mis pasos nuevamente. Acá la selva es más espesa. Oh, esos son, es la tierra morena y esos son los campos de Fontiel. Sí. Acá hay un río que hace de frontera. Cruzándolo nos pondríamos a salvo de un eventual peligro. Oh, o si no, bastaría con descender a las cuevas de Montecinos, donde existe la más sabrosa vida y vista que ningún ser humano ha visto ni pasado. Vamos, gallego. Vamos. Ahora sí. Vamos. Necesito un equipo. Las armas. Sí. Las armas. Alto. Que no hay necesidad de que un caballero tan famoso inicie su viaje de aventuras caminando. Y mucho menos si debe llegar tan lejos. ¡Rocinante! ¡Rocinante! La poderosa 2 es la moto de mi viaje por Latinoamérica. La cerada de encaje. Vamos, yo ya gané el mate. Sí, la cerada de encaje. El yelmo de oro de Mambrino. La boina la tengo puesta. Sí, vamos. Vamos. Eso. Que beba en abundancia. Que la jornada será larga. Eso. Bueno, ahora sí. Vamos. Ayúdame con eso. Vamos. Eso. Ahí está. Vamos. A cabalgar. Vamos. Ahora sí. Vamos, Rodin. Vamos, que no hay Rodin que se supere. No hay caso, gallego. La batalla continúa. Thank you.
pobre Rocinante. Está un poco dividido, nada más. Menos mal que yo conozco el secreto de bálsamo de Barrabás. Ese bálsamo tiene la propiedad de unir las partes separadas de un cuerpo, dejarlas sin dolor y curarlas para siempre. Habría que difundir ese bálsamo, Gallego. Pensar y pensar que solamente necesitaría un poco de aceite, vino, sal y romero. Necesito una llave francesa. No tengas problema, hijo. Que esto es infalible. No quedan siquiera cicatrices. Bueno, tiene que funcionar. Pues claro que funcionará, hombre. ¿Cómo no va a funcionar? Si, dado que el bien y el mal no son durables, que... Habiendo durado mucho tiempo el mal, pues el bien está cerca. A juzgar por lo que dice, solo cuestión de apurarse. En la tardanza está el peligro. Y en este apuro que tenemos, tienes que pensar que vale más una esperanza que ruin posesión. ¿Cómo? He dicho que vale más una esperanza que ruin posesión. Más vale una esperanza que ruin posesión. Parece que llueve los refranes hoy. Pues claro, hombre. Y hablando de esperanzas, debes pensar que vale más una esperanza que miles de recuerdos. Bueno, en esa tenés razón. Acá estamos presos de lo que fuimos. Hijo. Estamos encantados. Esto no es otra cosa más que una carta. De oro. Pero una carta, en fin. Por eso, tenemos que tratar de escapar de aquí. El cautiverio es el mayor mal que puede existir. Y yo sostengo que al don de la libertad no pueden igualarse los tesoros que la tierra encierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Pero hay que soñar la libertad, Gallego. Y para eso se necesita también coraje. Ah, sí, pero no hay encantos que valgan contra la verdad y la valentía. Podrán los encantos quitarme la aventura. Pero el ánimo y el esfuerzo, eso será imposible. Gallego, alcánzame la bolsa. Hay el alambre. ¿El qué? La bolsa. ¿El qué? Hay un alambre en esa bolsa, alcánzamelo, que yo tengo que atar acá. ¿Y eso para qué sirve? Siempre que un alambre pueda sustituir a un tornillo, es más seguro. Yo lo prefiero. A ti también te han dado por los refranes. ¿Pero ese de quién es? Ese lo decía mi compañero de viaje en mis aventuras por Latinoamérica. Pues hombre, escucha. No hay necesidad de alambres. Deja estos alambres, hombre. No hay necesidad de alambres para curar a Rocinante. No hay ninguna necesidad. El barro. El bálsamo de Barrabás lo curará. Deja esos alambres, hombre. Alambres, joder. Gallego. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué? Cuidado, quieren dividirnos. ¿Qué dices, hombre? Desanuda tus razones, habla claro, ¿qué dices? Pensá un poco. A vos te trajo todo lo que pediste, pero a mí no. Ay, pero será posible que para ti todas las cosas de los caballeros andantes son necedades y quimeras, ¿eh? Pues ya verás cuando el bálsamo esté pronto. Para calmarte, son inteligentes, saben cómo pueden dividirnos. A ver, vení, ayúdame, pero solo con esto no puedo. Pero no entiendes, que
perderse tu tiempo con esos alambres, hijo, que la magia no admite competencias. Bueno. ¿Y ahora? Sí, sí. Aceite. Aceite. Sí, sí, justo. Bien. Ahora el vino. Un poco de vino, eso. Sí. Bueno, lo dejo echarle vino. Es fundamental para la función, hombre. Vamos, agrega. Un poco más. Bien. Y ahora. Neutralizaron el bálsamo. Entonces, la pata trasera por un lado y el corvejón por el otro. ¡No! ¡No! ¡Malditos cobardes! ¡Calmate! ¡Son encantadores poderosos!
poderoso, mientras la magia no se puede con esas cosas. Ahora ayúdame a mí, a ver si yo puedo resolver este problema. ¿Y tú qué sabes de caballos, hombre? Bueno, soy médico. ¿Médico? Sí. Diplomado, ¿no parezco? ¿Diplomado? Por supuesto. ¿En Salamanca? No, en Buenos Aires. Bien, pero tú eres médico, me perdona, no de caballos, hombre. Más o menos es lo mismo, no hay grandes diferencias. Dale, ven, ayúdame, sosteneme esto, aquí así yo aprieto. Ya, eso, ahí está. Pero, ¿esto qué es, hombre? Esto no parece ni un ser vivo, ¿qué es? Un poquito de imaginación, es el corazón. ¿El corazón de Rocinante Negro y Rústica? Eso sí, no es posible, nada. Y mirá, aún late, escucha, blum, dum, blum, dum. Escucha cómo late, blum, dum, blum, dum. ¿El late todavía separado del cuerpo? Por supuesto, el corazón de un caballo tan famoso latirá siempre. Entonces, si el corazón del Rocinante latirá por siempre, el mío no será menos. Y cuando me lo quiten, gritará en las cuatro direcciones del viento el nombre de mi amada, Dulcinea. 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 Y entonces, alguien conmovido dirá: este cuerpo que con piadosos ojos estáis viendo fue depositario de un alma a quien el cielo puso infinita parte de sus riquezas. Oh, no seas tan humilde, gallego. Es que la humildad es una condición del alma. Y el alma solo es visible a través de los actos de los hombres. Por eso, las nuevas generaciones valorarán tanto mis hazañas en los campos de batalla, cuanto la perseverancia de mi amor. En realidad, el honor de los hombres suelen decidirlo encumbrados estudiosos, que no siempre son imparciales, y salvan o condenan según las circunstancias. Ah, bueno, pero una vida heroica siempre será reconocida por la posteridad. Mira, no es tan difícil transformar a los héroes en traidores. Y viceversa. Los muertos ya no pelean, gallego. Dale, vení a ayudar. Dale, ¡ey! ¿Así tratan los médicos a sus pacientes? Yo tengo manos de lana, todavía los hay peores. Vamos a ver. A ver. La bujía funciona. ¿Bujía? ¿Bujía? ¿Dónde está ese órgano que tú llamas bujía? En la cabeza. Y hace chispas. ¡Chispas en la cabeza! Es raro eso. Yo nunca oí hablar de semejante cosa. Bueno, ni creo que vuelvas a oírlo. ¿Chispas? Entonces, si los caballos y los hombres no somos decididamente diferentes, ¿se siguen? Que si los caballos tienen bujías, entonces, los hombres, también hemos de tenerlas. No siempre, gallego, no siempre. Hay hombres con bujía y hombres sin bujía. Eso sí que no lo entiendo. A ver cómo te explico. Hay hombres que saben encender la vida, otros la apagan. La bujía hace la chispa que enciende la vida. Ah, claro, eso sí lo entiendo. Claro. Para dar y tener, seso es menester. Para dar y tener, seso es menester. Me jodió el gallego. Y Rocinante, ¿ya estará recuperándose? Bueno, ya está casi listo. Gracias. Vamos. ¡Qué bueno! ¡Se está recuperando! ¡Y ya podríamos revivir! ¡Entonces! ¡A revivir!
felices tiempos donde los caballeros andantes tomamos las armas en defensa de los reinos al amparo de las doncellas. El socorro de los huérfanos y pupilos. El castigo de los soberbios. Y el premio a los humildes. ¡Oh, hijo! ¡Hijo! ¿Cómo has hecho para aprendértelo? Que yo sepa, el asma te afecta los pulmones, pero no los oídos. Hace años que estamos acá juntos, ayer. Nadie vendrá. Nadie. No sé cuántas veces lo hemos intentado, hombre. Y nadie viene. Nadie. Después, solo queda liberarla. Y nos reconciliamos.
Y todo vuelve a comenzar una y otra vez. El juego de ajedrez, el rey de negra papa, las cartas que llegan, las estratagemas para conseguir lo necesario para la fuga. Rufinante que no camina, tomarla de rey. ¡Lárgala, hombre! ¡Lárgala! Que yo viví loco. Recuérdalo. Pero morí cuerdo. ¡Recuérdalo! De alguna manera tiene que haber. De alguna forma tenemos que poder escapar de acá, gallego. Digo, eso hemos creído y hemos pensado siempre. Y por eso lo hemos intentado. Pero ya ves, todo se repite hasta el infinito. Y no podemos traspasar esta oscuridad que nos rodea. Pero hay que arriesgarse siempre, gallego. Sí, pero debes saber que... Que la valentía que no se fundamenta en la prudencia se llama temeridad. Y las hazañas del temerario se deben más bien a la buena y circunstancial fortuna que a su ánimo. Vamos, gallego, más prudencia de la que hemos tenido. Y todo, todo, todo se repite como la primera vez. Hijo, no te desesperes, hijo. Debes entenderlo y aceptarlo. Donde quiera que se encuentre la virtud, en el grado está. No hables con frases hechas que cada vez nos sirven menos. Lo que digo no es producto de mis canas, sino de mi entendimiento. Aunque la verdad es que mejora con los años. ¿Sabes por qué nos pusieron a los dos juntos acá? Déjame que te explique. Yo primero pensé que porque los dos soñábamos, cada uno a su manera, pero luchábamos por concretizar nuestros sueños. Después dije, no es esa Dios, es porque somos muy testarudos. Y ahora, la verdad, que ya lo sé. ¿Cómo que no sabes? Te han vencido, gallego. Te han vencido. Yo he muerto vencido, bajo mi verdadero nombre, de Alonso Quijano el Bueno, como un hidalgo más de las tierras de la Mancha, renegando de Don Quijote, de las historias de caballería y de todo lo que se consideraba eran mis locuras. Solo que Don Quijote no es uno más, y los Alonso Quijano abunda. Con ese peso he llegado aquí a ser Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura, el despacedor de tuertos y el símbolo de la utopía. Alonso Quijano. Pero quizás sea la utopía la que te salvó del olvido, gallego. No renuncies de ella, ni de los sueños de Don Quijote. No reniego, hombre. Pero La utopía es un viento que no llega. Es una espera que no cesa. Son ángeles. Que no llueve. Tal vez no sea un imposible. Tal vez sea el lugar donde habitan todos los posibles. Tal vez. Ya
Ya ves, puede ser. Por eso hemos luchado juntos para intentar salir de aquí. Pero sabes, todo se repite hasta el infinito. Aquí solo seremos tú y yo los que luchamos contra esta oscuridad que nos rodea, que no sabemos ni cuándo ni dónde finaliza. Pero seguís siendo Don Quijote. Y como tal, estás aquí, ¿no? Sí. Sí. Tal vez. Tal vez, sí. Sí. Tal vez. Sí, ¿por qué? Porque unos fueron. Y no son. Y otros son. Y no fueron. Unos fueron y no son. Otros son y no fueron. Unos fueron y no son. Otros son y no fueron. ¿Te das cuenta, gallego? ¿De qué? ¿Y si por un momento dejáramos el peso de lo que fuimos? ¿Pero cómo, hombre? ¿Y buscáramos escapar de otra forma? ¿De qué otra forma? Escapar de nuestros propios mitos. Quizás así podamos romper el círculo. Pero, hombre, hombre, yo soy Don Quijote. No puedo hacerlo. No, no, digo que sin dejar de ser Don Quijote. Busquemos otra forma de escapar, tratemos de ser otros. Pero es que yo soy un hombre, no puedo dividirme. Es que no se trata de dividirse. Se trata de ser más consecuente con uno mismo que nunca. Dale, acompáñame en esta aventura. ¿Y qué aventura? La de dar batalla de una forma diferente. Seamos realistas. Exijamos lo imposible. Dale, ahora acompáñame. Vamos, vamos. ¿Las blancas o las negras? Yo siempre jugué con las negras. Las negras, por supuesto. Bueno. ¿Voy yo? Sí. No la mires. Es extraño, ¿no? Es raro, ¿eh? Sí, es raro. Oh, my.
tal si nos tomamos un buen vino juntos, eh? Ah, vamos, 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 eso es. Recuerda lo que te dije del vino, ¿eh? Recuerda. Sí. ¡Salud! ¡Salud, hombre! ¡Salud! ¡Por tu revolución! ¡Por la revolución! Buenísimo, no probé nada mejor. Sí. Está muy rico. ¿Quieres un poco más? No, no, gracias, ya es suficiente. Bien, bien. Ay, ¿de qué modo te conformas? ¿Y cómo puedo, hombre? ¿Cómo bueno, puedo? Los gustos son gustos. ¿Más vino? ¿Más vino? No, no, ya es suficiente, ya es suficiente. Vamos, 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 v